Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el fray Juan Duque. Hoy 30 de agosto recordamos a Santa Rosa de Lima, el encuentro entre la violencia y la mansedumbre. El siglo XVI fue de contrastes en Perú. Francisco Pizarro desembarcó aquel día en el país con un puñado de aventureros, plantando un régimen de terror y violencia. La sed de oro embriagaba a los conquistadores, transformándolos en fieras humanas. Los soberanos de Perú fueron martirizados por los invasores. Los indios, aterrorizados, huían a las cuevas o se refugiaban en los valles para escapar a la furia de los europeos. El mismo Pizarro terminó apuñalado por sus compañeros de destrucción. En medio de esta barbarie brota una rosa, nace una niña, es Rosa de Lima. Desde la juventud soñaba en días más tranquilos para su sufrida nación. En el silencio de su pequeña celda, en el huerto de la casa paterna, rezaba y hacía penitencia por su pueblo. No comía frutas tan abundantes en el huerto de su padre. Soportaba la sed días enteros tomando tan solo un sorbo por día. Renunciaba a cuanto tuviera sentido de placer o de ocio. No dudemos que el heroísmo de Rosa trajo días mejores para su patria, conturbada y explotada.